Gracias, muchas gracias por la presentación, por haberme invitado a hablar aquí de los mecanismos de crecimiento de los cristales. También muchas gracias a Belén Rubio por haber organizado esta presentación aquí. Y bien, voy a empezar a hablar de los mecanismos de crecimiento a nanoescala, de lo que conocemos, de lo que hasta ahora se conoce. Bueno, pues como ha dicho Luis, los cristales están en todas partes, tanto en la naturaleza como en todos nuestros dispositivos industriales, nuestros dispositivos electrónicos. Hay cristales prácticamente en todos los sitios donde miremos. Se ha desarrollado una teoría o un conjunto de teorías para explicar cómo se forman estos cristales, tanto en la naturaleza como en la industria o en el laboratorio, pero después de ese desarrollo de la teoría, que fundamentalmente se enunció entre los años 50 y 70 del siglo pasado, pues hay muchísimas cosas que todavía no se conocen y sobre todo cosas de detalle de cómo se incorporan las unidades de crecimiento a las superficies de los cristales, que es el lugar donde los cristales crecen. Voy a hacer un repaso de estos modelos o de esta teoría de crecimiento cristalino muy breve, pero yendo a los puntos fundamentales. Bueno, este es el contenido de mi presentación. Voy a hablar primero, como digo, de los modelos clásicos de crecimiento cristalino, de los fundamentos y de las limitaciones que, bueno, pues ha visto que tienen esos modelos. Voy a presentar luego unos sistemas experimentales modelos, sistemas con los cuales podemos investigar qué es lo que ocurre en los cristales cuando crecen, cómo se incorporan los átomos a las superficies. Y voy a poner dos ejemplos. Voy a hablar de nucleación bidimensional y de crecimiento en espiral, que son los dos mecanismos fundamentales de crecimiento, ahora lo explicaré, en dos superficies que son ya, bueno, pues clásicas para el estudio en crecimiento de cristales, que son la superficie 104 de la calcita y las superficies 001 y 210 de la barita. Y pongo el extraño caso de la barita porque, como veremos, es una de las... estas superficies pues presentan unas... desafían de alguna forma a los modelos clásicos de crecimiento cristalino. Luego hablaré muy brevemente, aunque tiene mucha importancia, pero bueno, sería bastante largo de entrar en mucho detalle, del crecimiento cristalino de soluciones sólidas, es decir, de cristales que tienen una variabilidad química que son en la naturaleza prácticamente todos. Cuando vemos cristales en la naturaleza, pues vemos que tienen variaciones bastante grandes de composición, y esas variaciones de composición nos dan muchísima información respecto a los ambientes de formación, y podemos extraer, como ha dicho Luis, pues mucha información y mucha historia de ahí, pero para eso hay que saber cómo se incorporan esos distintos átomos en los cristales. Y finalmente, bueno, diré unas cuantas conclusiones y perspectivas de la investigación que se puede seguir realizando. Bien, empezando con los modelos clásicos de crecimiento cristalino, uno de los primeros análisis de cristalográficos en relación a un proceso de crecimiento se debe a estos tres señores, a Kosel, Stransky y Kashiev, que sobre un cristal idealizado que se inventó Kosel, consistente en un cristal formado por unidades de crecimiento sencillas, en principio cubos, donde tenemos enlaces adireccionales, enlaces a lo de las seis direcciones del cubo, es decir, se pueden, como un Tetris, se pueden fijar sobre la superficie en cualquier posición. Y estos señores lo que vieron es que, bueno, si definíamos una superficie de este tipo, donde teníamos unas dos terrazas separadas por un escalón, y en ese escalón tenemos una posición de rincón, es decir, una zona, un escalón, digamos, partido, en el que tenemos esa posición ahí arrinconada. Bueno, pues hicieron un primer análisis energético de qué es lo que pasaba cuando las unidades de crecimiento se fijaban en distintas posiciones en esa superficie. Bueno, lo que vieron es que, para resumirlo un poco, había superficies que disminuían la energía. Si nosotros teníamos un medio ligeramente sobresaturado, pues colocar una unidad de crecimiento ahí en un agujero que había ya en la superficie, un defecto, pues era energéticamente favorable. Es decir, disminuíamos la energía, pasábamos de 5 enlaces sin saturar, es 4 que tenemos dentro de este agujero y uno en el fondo, en la base de ese agujero, bueno, pues pasábamos de 4 a 1, solamente el enlace que quedaba libre sobre la superficie. Esto era una disminución de energía bastante importante. En la posición B, también un hueco a lo largo de un escalón, también disminuimos la energía de 4 enlaces sin saturar, pasamos a 2. Otras posiciones son menos desfavorables, son más desfavorables, como en la superficie, o si ponemos una, una,
una unidad de crecimiento sobre una superficie, pues pasamos de tener un enlace sin saturar a tener 5 enlaces sin saturar. Un poco menos desfavorable es fijar una unidad de crecimiento sobre un escalón, que pasamos de 2 a 4. Pero existe una posición mágica, una posición especial, donde si fijamos una unidad de crecimiento no modificamos la energía superficial del cristal, de esa superficie. Es decir, esa posición es una posición que tiene dos características importantes. Primero, que no modificamos la energía de superficie, y segundo, que es repetible, porque una vez que ponemos una unidad de crecimiento en ese rincón, volvemos a tener una posición de rincón idéntica a la anterior, pero un poco más hacia nosotros en este caso. Las posiciones favorables energéticamente son limitadas. Una vez que se rellenan los huecos que hay en los escalones o en las superficies, pues no podemos seguir añadiendo más unidades de crecimiento. Mientras que en los escalones, en las posiciones de rincón, en los escalones sí, tenemos que no modificamos la energía de superficie y vamos repitiendo. Esa posición, que se llama posición kingside en inglés, posición de rincón, la traducción así más directa, son fundamentales en la teoría de crecimiento cristalino, porque son los sitios por donde el cristal va a crecer. O sea, todos los cristales van a crecer por acumulación de unidades de crecimiento a esas posiciones. Bien, esto hay un pequeño problema. Bueno, la primera cuestión es que el cristal, el medio tiene que estar algo sobresaturado para que sea energéticamente favorable añadir una unidad de crecimiento a la superficie preexistente. Es la primera condición, que tenemos que tener un medio sobresaturado, pero tenemos un problema, y es que tenemos un escalón con posiciones de rincón que aquí no se ven, pero esos escalones, cuando cubren la superficie, pues ya no tenemos más posiciones de rincón. Nosotros, si tenemos una superficie con un escalón y posiciones de rincón en los escalones, bueno, van a crecer, los cristales crecerán hasta que esos escalones desaparecen en la superficie y llegan al borde de la superficie. Es decir, ¿qué pasa después cuando se nos cubren las capas de los escalones que teníamos originalmente en el cristal? El crecimiento debería detenerse, pero sabemos que no ocurre así. Es decir, necesitamos un mecanismo de generación de escalones sobre la superficie de cristales, y ese es un punto fundamental en la teoría de crecimiento de cristales, la generación de escalones. La generación de posiciones de rincón dentro de un escalón no es tan problemática, porque de manera aleatoria existe la energía suficiente para que se generen esas posiciones de rincón sobre los escalones. Es decir, que si una vez que tengamos escalones, sabemos que vamos a tener posiciones de rincón a lo largo de esos escalones. La cuestión es cómo se van a formar esos escalones. Bueno, con estas ideas generales sobre el crecimiento cristalino, podemos hacer una especie de lista de las condiciones generales que tenemos que cumplir, que se tienen que cumplir para que se produzca el crecimiento de un cristal. En primer lugar, tenemos que tener una sobresaturación, un cierto grado de alejamiento del equilibrio, para que, bueno, pues sea favorable crecer un cristal y no esas unidades de crecimiento no tengan menor energía dentro del medio en que se forman, en el líquido. El crecimiento tiene lugar por incorporación de esas unidades de crecimiento, iones, átomos o moléculas, dependiendo del tipo de cristal que tengamos, en posiciones específicas, que son esas posiciones de rincón que están presentes sobre los monoescalones, es decir, los escalones de la altura de una o media celda unidad, de la superficie de un cristal. Debe existir un mecanismo de generación de posiciones de rincón, pero como digo, eso no es problemático, porque de manera espontánea se generan esas posiciones de rincón. Y cuando tenemos un medio sobresaturado también se generan posiciones de rincón. Es decir, que esto no nos debe preocupar excesivamente, puesto que si tenemos un escalón sabemos que vamos a tener rincones en el escalón. Lo voy a mostrar más adelante. Lo que sí tenemos que encontrar es mecanismos de generación continua de escalones. Es decir, esos escalones se tienen que generar sobre la superficie de alguna manera. Finalmente, la velocidad de crecimiento de una cara cristalina, que es en el fondo lo que un investigador del crecimiento cristalino quiere saber, es decir, a qué velocidad va a crecer una cara de un cristal bajo unas condiciones determinadas, se debe a dos contribuciones: a la cinética de generación de escalones y a la cinética de propagación de esos escalones una vez generados. Esas dos contribuciones, podemos escribirlo de esta manera, es decir, la velocidad perpendicular a una cara va a ser una función de la velocidad de generación de escalones y la velocidad de propagación de los escalones. Bien. El primer mecanismo que se propuso para generar escalones sobre una superficie se deben a estos tres señores, a Kosel, a Folmer y a Skotansky. Dos de estos ya los hemos visto anteriormente. Bueno, pues
Estos señores lo que dijeron es que cuando tenemos una sobresaturación, es decir, cuando estamos algo alejado del equilibrio, cuando tenemos un medio sobresaturado, es decir, tenemos una concentración por encima del equilibrio, los escalones se generan de manera espontánea por formación de islas monomoleculares. Es decir, que se forman, vamos a tener formación de islas sobre una superficie de manera espontánea, y esas islas, los bordes de esas islas, son los escalones que estábamos buscando. Bueno, después de estas ideas originarias, que son de los años 20, finales de los años 20, se han desarrollado varios modelos concretos sobre esa nucleación bidimensional. Y bueno, uno de ellos, uno de los más digamos, sofisticados y más realistas desde el punto de vista físico, es el modelo denominado de birth and spread, nacimiento y propagación, que se debe, bueno, a O'Hara y Wright y a otras contribuciones. Bien, este modelo se basa en las siguientes ideas. Las islas bidimensionales nuclean aleatoriamente sobre las superficies cristalinas, que es algo que ya habían dicho Kossel, Forman y Stransky. Las islas se propagan isotropamente. Una vez que se forma una isla, va a tener forma de disco y esta se va a propagar sobre toda la superficie. No es posible el intercrecimiento de islas, porque no, entonces destruiríamos la estructura del cristal. Es decir, las islas coalescen y se juntan unas con otras y forman una monocapa. La coalescencia de estas islas que se forman aquí forman una monocapa, y cuando la nucleación repetida, es decir, la formación de islas sobre la superficie y esa propagación y coalescencia, va a dar lugar a la formación de capas y, por lo tanto, una velocidad de crecimiento perpendicular a esa cara. Bien, esta velocidad de crecimiento, que es la contribución de la cinética de generación de islas y la cinética de propagación de esas islas, bueno, se puede llegar a una expresión de este tipo. Hay varias maneras de expresarlo, pero lo fundamental de aquí, de estas ecuaciones, es que la velocidad de crecimiento de una cara cuando ésta crece por nucleación bidimensional es una función compleja pero exponencial de la sobresaturación. Y vamos a tener que, si aumentamos la sobresaturación, si nos alejamos del equilibrio, los cristales van a crecer, las caras van a crecer más rápidamente, y ese aumento de velocidad es un aumento exponencial más o menos complejo. Bien, tenemos aquí el segundo problema con que nos encontramos cuando queremos crecer un cristal. Se ha visto que los cristales crecen en condiciones muy próximas al equilibrio, es decir, necesitamos muy poca sobresaturación para que un cristal crezca y se desarrolle, pero la sobresaturación mínima que necesitamos para que esas islas que proponía el mecanismo de nucleación bidimensional, la sobresaturación mínima tiene que ser de un 25%, es decir, que si no alcanzamos esos valores de sobresaturación, si no estamos alejados del equilibrio, no se nos van a formar islas sobre la superficie. Es decir, que tenemos una contradicción entre la teoría de la nucleación bidimensional y los experimentos. Los cristales crecen, pero no están, en muchos casos la sobresaturación no es suficientemente grande como para que se formen islas bidimensionales. Esto es algo que se observó en finales de los años 30 del pasado siglo, y bueno, condujo a un serio problema en la teoría de crecimiento cristalino, y hubo que buscar otro mecanismo por el cual se generaran escalones en una superficie de un cristal que no se debiera a la nucleación bidimensional. La solución de este problema se debe a Barton, un señor que no encontró nunca la foto, creo que era un becario de Nicolás Cabrera y de Charles Frank en Bristol, que desapareció y no he conseguido saber nada más de él, no he encontrado nada. Si alguien encuentra una foto de Barton, pues lo pondré aquí para que estén los tres padres del mecanismo de crecimiento en espiral. Bueno, hay un artículo fundamental en donde se presenta esta nueva teoría. La teoría se basa en una idea bastante ingeniosa, bastante curiosa, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento no había manera de observar las superficies de los cristales a la escala que podemos observarla ahora. Esa idea fue proponer que la emergencia de las dislocaciones helicoidales, es decir, defectos en el cristal, este que tenemos aquí, tenemos una red cristalina y la partimos como si partiéramos una hoja de papel, y tenemos un plano cristalino continúa en espiral dentro de la estructura. Es un defecto del cristal que se encuentra en muchos cristales, en todos los cristales, básicamente, y que da lugar a una posición de rincón en el núcleo de esa emergencia de la dislocación helicoidal. Bien, aquí tenemos representada una red cristalina que está
tienes ese defecto, tenemos un eje, que viene esta línea de aquí, que es una dislocación helicoidal, y este plano de aquí, bueno, tenemos que imaginar todo el cristal más grande, pero vemos que este plano de aquí continúa por aquí abajo y daría vueltas dentro de la estructura. Bueno, pues esa posición es la más importante, esta que tenemos ahí, que aquí está aumentada, en un modelo un poco más realista, tenemos una posición donde podemos fijar una unidad de crecimiento, una posición de rincón. Si nosotros fijamos una unidad de crecimiento en esa posición de rincón, vamos a tener que ya ese escalón, este escalón de aquí, puede avanzar en paralelo a sí mismo, pero nos va a dejar detrás una especie de cicatriz y detrás se va a perpetuar esa posición de rincón. Cuando este escalón ha avanzado un tiempo, este escalón generado ahí detrás, que tiene al menos tiene una posición de rincón, va a avanzar paralelo a sí mismo y va a dejar otra cicatriz detrás de sí. De tal manera que, repitiendo eso, avanzando el crecimiento en esas direcciones, pues el cristal va a crecer de una manera que nos da la sensación de que crece en espiral. Si esto lo observamos en el observador externo, como veremos luego más adelante, vería un crecimiento en espiral continuo a partir de ese núcleo de emergencia de la dislocación helicoidal. Bien, estas espirales que crecen incluso para sobresaturaciones infinitesimales, es decir, cuando estamos muy próximos al equilibrio, esos cristales van a crecer en virtud de esa dislocación, de esa posición de rincón, y bueno, se puede llegar a una expresión de velocidad de crecimiento, también siempre perpendicular a la cara que estemos considerando, que es una función parabólica de la sobresaturación. Es decir, que por una parte tenemos, cuando tenemos un crecimiento por nucleación bidimensional, observaremos que si aumentamos la sobresaturación, si nos alejamos del equilibrio, va a crecer de manera exponencial con ese aumento de sobresaturación, pero si crecemos a partir de una dislocación helicoidal, vamos a tener una función parabólica de la sobresaturación. Es decir, que son dos leyes distintas de crecimiento. Bien, cuando se propuso este nuevo modelo fue un pequeño drama en la comunidad científica porque, bueno, el cristal se consideraba un ente perfecto, periódico, infinito, y el hecho de que los cristales necesitaran de tener defectos para su propio crecimiento, su propia formación, pues es algo que a la vieja escuela, sobre todo de Stransky, pues no, a Stransky no le pareciera muy bien. Decían que estos señores estaban solamente mirando cristales enfermos, pero que los cristales eran de otra manera y tenían que ser de otra manera. Bueno, esa idea al final llegaron a un acuerdo, y el acuerdo es que los dos mecanismos de crecimiento actúan y pueden actuar, son más o menos importantes dependiendo de las condiciones de sobresaturación. Es decir, a bajas sobresaturaciones tendremos crecimiento en espiral predominante, y altas sobresaturaciones, cuando sobrepasemos ese umbral de sobresaturación, pues tendremos nucleación bidimensional. Bien, aquí está representado esto que he dicho, tenemos una función parabólica, crecimiento en espiral, aquí tendríamos la nucleación bidimensional, y en un diagrama en el que tenemos velocidad de crecimiento frente a sobresaturación. La sobresaturación se puede expresar de muchas maneras, como sobreenfriamiento, como cociente de concentraciones, si estamos en una solución acuosa, de varias maneras, pero siempre es un alejamiento de las condiciones de equilibrio. Bueno, pues según este gráfico, debido a Sunagawa, que es este señor de aquí, que es parece ser que era un kamikaze, no muy bueno, porque bueno, pues, luego siguió haciendo ciencia, y propuso este diagrama que puede aplicarse a cualquier superficie cristalina y ahí a distintas temperaturas. Es decir, cada temperatura tendrá o cada condición de crecimiento tendrá. Podríamos dibujar un diagrama de Sunagawa, y ese diagrama de Sunagawa se puede. Cada cara cristalina tendrá un diagrama de Sunagawa diferente. Es decir, que tenemos un problema muy grande en que cada cristal tendrá distintas caras y cada cara tendrá distintas transiciones entre los mecanismos de crecimiento. Bien, esta sería la teoría clásica, lo que se enseña en los libros, pero esta teoría, este conjunto de teorías, no tienen en cuenta cuestiones bastante importantes relativas a la estructura real de los cristales. Esta teoría no habla prácticamente de
de la simetría, es decir, se consideran el enunciado de esa teoría se basa en cristales cúbicos, en propagaciones isótropas, todo es igual en todas partes del cristal, no se considera que hay una anisotropía, tanto del avance de los distintos escalones como de la incorporación de las unidades de crecimiento a los diferentes escalones. Es decir, que simetría cristalina y anisotropía prácticamente no están consideradas en los modelos clásicos. Tampoco se considera la variabilidad química de los cristales. Es decir, los cristales se consideran que tienen una composición fija y siempre crecen igual y su composición va a ser siempre la misma. Bien, para desarrollar modelos de crecimiento cristalino más realistas, pues es necesario hacer una gran cantidad de experimentos y combinarlos con simulación por ordenador. Estas dos son los dos pilares de la investigación en crecimiento cristalino, los modelos por ordenador y sobre todo los experimentos a nanoescala. Bien, como en cualquier ciencia tenemos sistemas modelo que son muy, muy útiles para experimentar, que no tienen que ser especialmente importantes o relevantes en otros campos, pero que nos permiten, pues, digamos, modificar variables y ver qué es lo que pasa. En biología tenemos dos sistemas modelo muy importantes, que son la mosca del vinagre y la rata de laboratorio, con la que se han hecho infinidad de experimentos y nos permiten extraer información sobre los sistemas vivos. Actualmente lo que se hace es, a través de las investigaciones de cromosomas, secuencias de ADN, ver cómo modificando eso, cómo tocando aquí, pues se modifica los seres vivos, el funcionamiento de los seres vivos. Es decir, cómo las expresiones morfológicas o de cualquier tipo de un ser vivo pues están reflejadas en una secuencia de ADN. Para nosotros tenemos en crecimiento cristalino dos sistemas modelo con los que se puede experimentar fácilmente. Uno de ellos es la calcita y otro es la varita y más, pero bueno, son dos cristales que son nuestros equivalentes a la mosca de vinagre y la rata de laboratorio. En lugar de tener secuencias de ADN y proteínas, nosotros lo que tenemos es la estructura de los cristales y nuestra manera de ver qué es lo que pasa es midiendo velocidades de crecimiento y relacionando esas velocidades de crecimiento o sus comportamientos de crecimiento tanto como con la morfología de los cristales como con la estructura. Es decir, que hay una relación entre estructura, crecimiento, cinética de crecimiento, que es el equivalente a los sistemas biológicos. Bien, ¿cómo investigamos en crecimiento cristalino? Pues de muchas maneras, pero cuando queremos sacar información muy detallada de lo que ocurre cuando un cristal está creciendo, tenemos que utilizar métodos bastante de detalle. Y uno de estos métodos, que fue inventado en los años 80, es el microscopio de fuerza atómica. Básicamente, un microscopio de fuerza atómica, bueno, aquí tenemos uno de los microscopios de fuerza atómica comerciales, uno de los mejores que hay en el mercado. Tenemos un escáner piezoeléctrico, que ahora explicaré para qué vale, una cabeza óptica, un fotodetector, bueno, y una serie de parámetros de ajuste. Y lo que nosotros hacemos es lo siguiente: tenemos una muestra y tenemos una punta que acaba en un átomo. Una punta de estas, que se podemos ver aquí en un conjunto de átomos, una punta muy muy afilada. Aquí tenemos puntas piramidales, puntas cónicas, una imagen de barrido, y vemos que esto está tremendamente afilado. Bueno, con esa punta lo que hacemos es aproximarnos a una superficie. Esa punta está montada sobre un fleje, un cantilever, que es este de aquí. Estamos viendo, esta es la superficie de cristal, esta pieza de aquí corresponde a esto de aquí, y perpendicular a la pantalla tenemos una punta que aproximamos mucho a la superficie. Hay varios modos de operación, pero uno de ellos es llegar al contacto físico entre la punta y la superficie. Sobre ese fleje hacemos incidir un láser y recogemos la señal del láser con un fotodetector que va a un ordenador. De tal manera que nosotros tenemos, si nosotros ahora hacemos un barrido con este escáner piezoeléctrico, que podemos hacer vibrar en la horizontal para hacer un barrido, podemos detectar variaciones de fuerza entre la punta y la superficie por desviaciones, a través de las desviaciones del láser sobre una vez reflejado sobre ese fleje. Hay varios modos de operación, pero uno de ellos, uno de los más interesantes es el de la fuerza constante, uno de los más fáciles de ver cómo opera es el de la fuerza constante. Simplemente lo que tenemos es la punta, llegamos a la superficie, iniciamos un barrido. Cuando la punta se aproxima a una elevación,
pues esa punta se va a flexionar y vamos a tener una desviación del láser debido a esa topografía positiva. Si hay una topografía negativa, pues vamos a tener una desviación en el sentido contrario del láser. Bueno, tenemos también desviaciones en la vertical y en la horizontal. Nos vamos a centrar solamente en la desviaciones en la vertical, que es lo que nos va a dar es información sobre la topografía que tenemos debajo. Este es un esquema de barrido donde vamos registrando esa fuerza a través de esas desviaciones del láser en el fotodetector, y lo que hacemos a través del escáner piezoeléctrico es subir y bajar la superficie con respecto a la punta de tal manera que compensamos esas desviaciones del láser. Es decir, que nosotros hacemos un barrido completo de una superficie y vamos moviendo esa superficie arriba y abajo en función de tal manera que mantenemos la fuerza constante. Para mantener la fuerza constante tenemos que subir y bajar. Esas subidas y bajadas de la punta las registramos y con eso construimos una imagen que es una imagen de la topografía. La precisión que tenemos en esas subidas y bajadas de punta es muy grande y podemos bajar y subir pues décimas de angstrom. Es decir, que tenemos la posibilidad de ver una topografía que aparentemente resultaría absolutamente plana con un microscopio convencional, incluso con un microscopio de barrido, pero que con este microscopio lo que vamos a ver es variaciones de esa topografía a escala de angstrom o de subangstrom. Esto es importante porque lo que estamos viendo, lo que podemos llegar a ver es esos escalones de los que hablaba Kosel, Stransky y Kasiev. Es decir, podemos ver los escalones monoatómicos sobre la superficie. Bueno, ya digo que hay más otros modos de operación, pero las imágenes que voy a mostrar a continuación son basadas en el método de contacto y de fuerza constante. Bien, ese es nuestro instrumento de observación. Y necesitamos también algo con lo que hacer experimentos. Es un microscopio un poco curioso porque es a la vez microscopio y es laboratorio. Es una celda donde hacemos nuestros experimentos y con esa misma celda incorporada al microscopio podemos observar lo que estamos haciendo. Bueno, aquí tenemos un esquema del portamuestras. Aquí pondríamos nuestro cristal, tendríamos una pequeña piscina. Esto es una sección de una celda de fluidos. En el interior del microscopio. Esta sección es una pieza transparente donde podemos hacer con dos orificios, una entrada y otra salida, y podemos hacer circular. Esto de aquí es un anillo de silicona que sella nuestra celda, de tal manera que solamente tenemos esta entrada y esta salida y el anillo que nos está cerrando. Es decir, tenemos una piscina cerrada con una solución acuosa que podemos hacer circular sobre la superficie del cristal que está aquí. Esto, como es transparente, podemos hacer incidir el láser y recogerlo con el fotodetector. Es decir, que podemos tener un cristal en un medio acuoso que esté sobresaturado, podemos hacerlo crecer y podemos ver qué es lo que ocurre en la superficie a escala de celda unidad. Esa es básicamente la idea de utilizar un microscopio de fuerza atómica para hacer experimentos de cristalización. Bueno, los cristales conviene que sean superficies muy planas y que solamente tengan unos pocos escalones de esfoliación, escalones sobre la superficie, y eso lo conseguimos con muestras que sean fácilmente esfoliables. Esa es la razón por la cual se suele trabajar con calcita o con barita o minerales que son muy fácilmente esfoliables, aunque bueno, se pueden utilizar otro tipo de superficies, pero estas dos son especialmente adecuadas, además porque podemos variar muchísimo los rangos de sobresaturación. Es decir, hacemos experimentos con celda de fluidos, tenemos superficies normalmente de esfoliación, los experimentos podemos hacerlos a temperatura ambiente, no necesitamos condiciones altas ni de temperatura ni de presión, aunque esa temperatura se puede variar en un rango más o menos amplio, y necesitamos soluciones sobresaturadas en un amplio o el máximo rango posible de concentraciones y de sobresaturaciones. Bueno, estas serían las imágenes. Lo primero que veríamos si ponemos un cristal en un microscopio de fuerza atómica, cortamos un cristal con una cuchilla y un martillo, es una cosa muy sencilla, cortamos un cristal en este caso de barita sobre la cara 001 y vemos una serie de escalones que corresponden a la propagación de la fractura sobre la superficie. Estos escalones
los más, la escala de grises nos dice que los más claros están más altos y los más oscuros están más bajos. Bueno, las menores diferencias de contraste corresponden a escalones que tienen una celda unidad de la varita, es decir, 7,15 angstrom. Podemos ver una superficie a esa escala, podemos ver esos escalones que son los mismos escalones de los que hablaban Kosel, Stransky y Kasiev. Esta imagen de aquí corresponde a la misma superficie que la de altura, con este código de contrastes en gris, pero que recoge la flexión de ese cantilever, de ese fleje, que nosotros debemos registrar para subir y bajar la punta y reproducir la topografía. Es decir, que esta imagen, que se llama derivada, es el error de la imagen anterior. Es decir, primero observamos durante el barrido, detectamos una fuerza, una torsión del fleje, y con esa señal enviamos una señal al microscopio a través del piezoeléctrico para bajar y subir la superficie con respecto a la punta. Bueno, esta imagen y esta son complementarias si nosotros mejoramos mucho esta, es decir, tenemos mucho error, empeoramos esta y viceversa. Si nosotros esta imagen es muy buena, esta será peor. Utilizando las dos imágenes de manera combinada, bueno, aquí tenemos la información verdadera, topográfica, y aquí tenemos una idea de iluminación lateral que es ficticia, todo esto es construido, no hay nada óptico aquí, pero que, bueno, da una imagen muy agradable de superficie con una iluminación lateral que es en los puntos, estos puntos, estas líneas, estos escalones que aparecen con estos bordes más brillantes aquí y más oscuros aquí, corresponden a la zona donde la punta pues está tocando la superficie y tiene un mayor contraste, y aquí cuando está bajando la punta. ¿Vale? Bien, se puede hacer en tres dimensiones y podemos reconstruir la superficie con los distintos escalones, y si medimos aquí veremos que tenemos 7 angstrom con 15 de altura. Bien, podemos ir más lejos todavía, podemos hacer, con determinadas condiciones, cuando todo se da bien y está todo muy estable, podemos ir a determinadas superficies, podemos incluso llegar a ver la distribución, o sea, la red cristalina de esas superficies. Este es el caso de la dolomita, que se da bastante bien, el carbonato de calcio o magnesio, donde podemos llegar, vemos la celda unidad, está aquí, que está formada por 4 oxígenos pertenecientes a los grupos carbonato y un oxígeno interior que está aquí. O sea, estos puntos más brillantes que están aquí, estoy marcando, y este de dentro, corresponden a los carbonatos que están saliendo de la superficie y con los que la punta del microscopio está tocando. Y tenemos una imagen que estamos viendo ya la estructura, no estamos viendo los átomos, estamos viendo las cortezas electrónicas de determinados grupos aniónicos en este caso, pero tenemos una imagen estructural. Si hacemos un mapa de Fourier, pues podemos hacer, que es una manera de hacer una especie de difracción virtual, pues podemos ver un espacio recíproco y a partir de ahí podemos medir parámetros reticulares. En este caso, pues hemos medido los parámetros 0,83 y 0,51, y estos serían los parámetros que obtenemos a partir de la estructura resuelta con difracción de rayos X. Es decir, que podemos ir, este es, digamos, hasta ahora el límite de resolución que tenemos con el microscopio de fuerza atómica. Pero bueno, no necesitamos llegar hasta esto para ver cosas interesantes. En cualquier caso, lo que vemos, lo que se ha podido ver, es que a lo largo de los escalones, como dije al principio, tenemos nuestras posiciones de rincón, existen posiciones de rincón a lo largo de los escalones, tal como se había dicho en los años finales de los años 20 del siglo pasado. Es decir, que tenemos escalones y tenemos posiciones de rincón, eso es verdad. Y bueno, este es un caso de microscopio de fuerza atómica, la superficie del yeso, esto está en una solución saturada con respecto al yeso, y vemos un escalón, esa es una terraza más alta con esa distribución de los grupos sulfato, y una terraza más baja y las posiciones de rincón. Bueno, esto está hecho con una técnica diferente, esto está hecho en vacío, pero bueno, es interesante, es la superficie reconstruida del silicio 7x7, pero también vemos un escalón y vemos también aquí multitud de posiciones de rincón donde los átomos de silicio podrían fijarse. Esa es, digamos, la primera observación que podemos hacer con un microscopio de fuerza atómica, constatar que las superficies tienen escalones y los escalones tienen rincones. Bien, para hacer experimentos de cristalización, dicho que el medio tiene que estar sobresaturado,
y este va a ser nuestro parámetro fundamental, nuestro parámetro de control. Nosotros vamos a variar la sobresaturación y vamos a ver qué es lo que ocurre sobre la superficie. Bueno, esto es la expresión de la sobresaturación termodinámica, la diferencia, el incremento de potencial químico dividido por la constante de Boltzmann y por la temperatura absoluta, que se puede transformar en el neperiano del producto de actividades iónicas partido por el producto de solubilidad, o de forma más fácil, puesto así que es lo que conocemos todos, el producto de actividades de los iones que van a formar parte del cristal dividido por el producto de solubilidad del cristal. Este parámetro nuestro, el parámetro beta, a veces, o el sigma, son el parámetro que utilizamos todos los que nos dedicamos a crecimiento de cristales a nanoescala para variar las condiciones y ver qué es lo que ocurre en las superficies. Bueno, en el caso de que definamos la sobresaturación como beta, pues es obvio que tenemos que, cuando beta es menor que 1, observaríamos disolución de una superficie. Si es igual a 1, estaríamos en equilibrio, no pasaría nada, como esa superficie de yeso donde veíamos las posiciones de Rincón. Y si estamos por encima de 1, debemos observar crecimiento. Veamos el primero de los casos, la superficie es 1,04 de la calcita, que tenemos un romboedro de calcita. Vemos que este romboedro tiene unos bordes que forman un ángulo obtuso con la superficie, y estos dos de aquí forman un ángulo agudo. Bueno, esta sería la estructura donde tenemos estos grupos carbonato, aquí, aquí, aquí y aquí, que están orientados de distinta manera y que son nuestras posiciones donde la punta va a tocar de nuestro microscopio y vamos a tener más contraste. Bien, lo importante de aquí es que, igual que tenemos en un romboedro macroscópico, tenemos estos bordes obtusos, formando un ángulo obtuso con la superficie y otros agudos, si sobre la superficie del cristal que queremos observar, vamos a tener lo mismo, vamos a tener escalones que acaban de manera obtusa, forman un ángulo obtuso con la superficie, y otros que forman un ángulo agudo con la superficie. Es decir, que sobre esta superficie de aquí, donde tenemos, aquí están representados los grupos carbonato y los calcios, vamos a tener distintas orientaciones de escalones. Es decir, que sobre una superficie tenemos escalones monomoleculares, una altura de una celda unidad, en este caso, que son aproximadamente 3 angstrom en el caso de la calcita, y tenemos distintas orientaciones de esos escalones y distintos ángulos, van a formar distintos ángulos con respecto a la superficie. Es decir, va a haber escalones con posiciones de Rincón abiertas y con posiciones de Rincón más cerradas. Eso obviamente tiene que influir en la cinética de incorporación de las unidades de crecimiento. No va a ser lo mismo continuar el crecimiento en una posición abierta de un escalón que una posición cerrada. Esto no está contemplado por la teoría clásica del crecimiento cristalino. Las posiciones de Rincón pues son unas y ya está. Mientras que aquí podemos distinguir varias posiciones de Rincón. Bien, si hacemos un experimento de crecimiento con la calcita y la sobresaturación es lo suficientemente alta, pues vamos a observar la formación de islas bidimensionales, tal como nos dice la teoría de la nucleación bidimensional, islas bidimensionales que tienen la altura de una celda unidad, una altura de aproximadamente 3 angstrom, que corresponde al espacio del plano 1,04, y estas islas lo que ocurre es que están bordeadas, limitadas por unos escalones, y esos escalones no son cristalográficamente equivalentes, son diferentes, y además unos son agudos y otros forman un ángulo agudo con la superficie y otros un ángulo obtuso. Si medimos las velocidades, vemos que los que están dados por positivo los escalones obtusos y por negativo los agudos, tenemos un aumento lineal de la velocidad de avance de esos escalones con la sobresaturación, pero diferentes. Hay unos que crecen más rápido y otros que crecen más despacio. Bueno, los rápidos obviamente son los obtusos y los lentos son los agudos. Es decir, las posiciones de Rincón más restringidas conducen a velocidades más lentas y las más abiertas conducen a velocidades más rápidas. Bueno, eso se ha medido, se ha comprobado y se ha comprobado que coincide con la estructura. Bueno, esto es una pequeña, un cortometraje muy corto de esto que he enseñado antes, donde se ven estas islas bidimensionales sobre la calcita, superficie 1,04, bueno, son núcleos que se forman y que se extienden y coalescen. Bueno, no es una gran película, pero se puede ver bien cómo esas islas crecen más en esta dirección que en la dirección opuesta, es decir, los escalones obtusos están aquí y los agudos son estos de aquí.
y vemos la coalescencia para formar una capa homogénea de cristal. Se puede llegar a ver la emergencia de una dislocación helicoidal, como estaba previsto por la teoría de Barton, Cabrera y Frank, la emergencia de una dislocación helicoidal aquí y el crecimiento de una espiral a partir de esa dislocación. Entonces, en los primeros estadios del crecimiento de una espiral, en una, condiciones de sobresaturación determinadas. Bien, esas espirales se observan de forma generalizada cuando tenemos unas sobresaturaciones no muy altas. Estos escalones que se forman aquí tienen la altura de una celda unidad, de nuevo 3 angstrom, y de nuevo no son cristalográficamente equivalentes, sino que tenemos escalones más rápidos y más lentos. Es decir, tenemos otra vez anisotropía de crecimiento. Pero si hacemos un promedio de esos escalones, de esos avances de escalones obtusos y agudos, frente a la sobresaturación, pues se ve esta interesante forma parabólica del crecimiento con respecto a la sobresaturación. Es decir, la velocidad de crecimiento de esta cara, cuando crece por dislocaciones helicoidales, es una función parabólica de la sobresaturación, lo cual es una confirmación, la primera confirmación a nanoescala del mecanismo de Barton, Cabrera y Frank. Es decir, que esa teoría, en principio, bajo determinadas condiciones, es correcta. Tenemos una variación parabólica de la velocidad de crecimiento con respecto a la sobresaturación. Bueno, este es otro pequeño ejemplo nuestro, de nuestro laboratorio, donde se ven esas espirales de calcita 1.04. Bueno, se ve la generación de esos escalones en los núcleos de la dislocación aquí. Bueno, avance de espirales sobre la superficie. Bien, si aumentamos la sobresaturación desde niveles bajos a niveles más altos, pues observamos esas transiciones entre los mecanismos de crecimiento. Es decir, a niveles bajos tenemos la formación de espirales y, sobrepasado un nivel crítico de sobresaturación, un valor crítico de sobresaturación, lo que tenemos es que la superficie deja de crecer por espirales, aunque puede haber espirales, pero están enterradas por la nucleación bidimensional sobre esa superficie. Es decir, que esas transiciones que proponía Sunagawa y que corresponden a valores determinados de la sobresaturación, pues existen también. Es decir, que para esta cara, como dije antes, se puede dibujar un diagrama esquemático. En este caso podemos dar incluso un número, una velocidad, una sobresaturación transicional, en donde la cinética de la nucleación bidimensional es más importante que la cinética de la crecimiento en espiral. Luego tenemos otra comprobación más del modelo. Bien, las cosas, en el caso de la calcita, aunque exista anisotropía de crecimiento, se comporta bien, la calcita se comporta bien en términos de su ajuste a la teoría de crecimiento cristalino, pero hay otros cristales que no se comportan tan bien y que plantean otros problemas un poco más complejos. Ese es el caso de llamado aquí el extraño caso de las superficies 001 y 210 de la barita. Tenemos en el cristal barita, el mineral barita, que es el sulfato de bario, tenemos dos caras de exfoliación que podemos explorar y podemos ver, bajo las mismas condiciones de sobresaturación, qué es lo que ocurre sobre esta cara y qué es lo que ocurre sobre esta otra cara, que tienen una estructura diferente. Bueno, esta es la representación de la superficie de 001 de la barita, donde tenemos estos átomos grandes de bario y tenemos estos grupos sulfato intercalados. Eso sería lo que veríamos, de hecho lo hemos visto con el microscopio de fuerza atómica. Cuando miramos hacemos alta resolución, vemos esta secuencia de esta disposición de la estructura. Bien, la estructura de la barita es interesante porque es sobre la 001, la cara 001, tenemos capas de sulfatos bario, sulfato, bario. Es decir, cada celda unidad está compuesta por dos subcapas. Tenemos una capa de sulfato, una capa de sulfatos y bario y otra capa de sulfatos y bario. Es decir, que cada celda unidad, que tiene 7,14, 7,15 angstrom, tenemos dos subcapas de 3,5 aproximadamente angstrom, que son estructuralmente idénticas, pero que están rotadas 180 grados una con respecto a otra. Esta está, digamos, mirando para allá y la otra está mirando para el otro lado. Sí, tenemos que esas dos capas que forman la celda unidad están rotadas debido a la operación de un eje binario helicoidal. Tenemos que es muy fácil de ver, o sea, se ven los grupos sulfato de esta manera y en la siguiente capa es el mismo grupo, la misma unidad estructural, pero orientada de forma opuesta. Sobre esa superficie 001
Podemos ver también donde hay secuencias de enlace muy fuertes y muy rectas, como esta de aquí, a lo largo de las direcciones 1, 2, 0. Tenemos variosulfato, que son muy rectas, y luego hay otras direcciones, como la 0, 1, 0, que tenemos un zigzag de enlaces, donde tenemos sulfato, vario. Es decir, que hay direcciones muy fuertes estructuralmente y otras no tan fuertes. Y lo que es importante es que la unidad de crecimiento en este caso no va a ser una celda unidad, sino que va a ser media celda unidad. La manera de formarse esta capa, esta cara, la 001, no va a ser por unidades enteras, sino por medias unidades, lo cual está permitido estructuralmente porque cada subunidad de estas contiene toda la, digamos, toda la estructura de la varita. Bien, si hacemos experimentos de nucleación bidimensional, pues vemos que en una primera capa vemos la formación de islas bidimensionales que no tienen forma de disco, como está previsto por la teoría, sino que tienen esta forma de abanico, de sector circular, donde tenemos un lado curvo y dos lados muy rectos. Los lados rectos corresponden a direcciones de enlace muy, muy, muy rectas, y los lados curvos corresponden a esas direcciones que antes he indicado que tienen forma de zigzag, enlaces en forma de zigzag. Lo interesante es que esta primera capa, la primera capa de núcleos que se forma sobre la superficie, a una sobresaturación relativamente alta, tenemos estos abanicos, pero una vez que coalescen y se forma una capa, la siguiente capa de nucleación, vemos que los abanicos están orientados de forma contraria, es decir, que estos picos de aquí corresponden a estos picos de aquí. Es decir, la siguiente capa está rotada a 180 grados. Es decir, que estamos construyendo un cristal poniendo primero una capa orientada de una manera y la siguiente capa orientada de la forma opuesta, lo cual corresponde con la existencia de un eje binario helicoidal en la estructura. Es decir, que hay cristales que pueden crecer por medias celdas unidad y una secuencia alternante. Eso, como veremos ahora, puede tener consecuencias bastante importantes en cuanto a la cinética de crecimiento. Bueno, aquí tenemos una anisotropía de crecimiento también bastante grande. Estas islas en forma de sector circular crecen muy rápido en una dirección, pero muy lentas en la dirección opuesta, es decir, los picos se desarrollan poco hacia atrás, pero el abanico avanza bastante rápidamente en esta dirección. Y en sucesivas capas vemos que hay una orientación alterna de las islas bidimensionales. Tenemos estas islas aquí y la siguiente capa formada tenemos las islas orientadas de manera opuesta. Bien, de nuevo tenemos una anisotropía que podemos explicar, bueno, de una manera primero cualitativa, por la dirección de los enlaces fuertes y la geometría de esos enlaces. Tenemos unos enlaces fuertes y rectos en esta dirección, las direcciones 1, 2, 0, que corresponden a los bordes rectos de las islas, y luego unas zonas donde las posiciones de rincón son más, digamos, son escalones más rugosos, con más posiciones de rincón, que proporcionan esa forma curvada de estas islas bidimensionales. Bueno, se pueden hacer modelos de ordenador sobre cómo se van incorporando las unidades de crecimiento, y bueno, sin entrar en muchos detalles, se puede ver que determinadas posiciones son más favorables que otros a la hora de fijar un ion. Por ejemplo, la posición B es poco favorable y va a saltar siempre a la posición A. Es decir, que hacer crecer filas sulfato, vario en esta dirección va a ser energéticamente más favorable que empezar una nueva fila aquí al lado. Eso se puede comprobar y se puede dar números a esto que veíamos de manera cualitativa simplemente mirando la estructura. Bueno, esto ya digo que se puede calcular y se puede ver también que puede ocurrir antes, es bastante probable que ocurra el inicio de una nueva fila en esta dirección antes de que se complete una fila entera, de tal manera que en lugar de tener una forma de rombo, que es la que debería en principio tener, pues tenemos esta curvatura aquí debido a que capas sucesivas o filas sucesivas se van formando antes de que se completen las anteriores. En la siguiente capa tendríamos esta misma disposición, pero todo rotado 180 grados. Bien, se puede ir un poco más allá y este es otro ejemplo. También he hecho un experimento similar, donde tenemos de nuevo las islas bidimensionales con la forma de sector circular, y se pueden hacer simulaciones con método de Monte Carlo y dar una energía de activación para la fijación de unidades de crecimiento en distintas posiciones. Hicimos este trabajo hace poco, ha sido publicado recientemente,
y vimos que si no introducíamos una condición de anisotropía, pues no conseguíamos generar la morfología de las islas. Se nos formaban islas sobre una superficie, estas son las simulaciones, pero no conseguíamos reproducir esta forma de abanico. Analizando la estructura un poco en detalle, vimos que estos escalones, de nuevo, igual que pasaba con la calcita, en estos escalones también tenemos unos escalones agudos y unos escalones obtusos, es decir, que no es lo mismo este lado de la isla que el lado de dentro de la isla. Si introducimos una condición de anisotropía, es decir, distinguiendo escalones agudos y obtusos, pues introduciendo esa condición sí conseguimos generar las islas bidimensionales. Y además, para nuestra sorpresa, grata sorpresa, vimos que la formación de una isla, una vez que se había completado, se sucedía, continuaba con la formación de islas en la siguiente capa. Este esquema de color es el mismo que en las imágenes de AFM, es decir, lo más oscuro es más bajo y lo más claro es más alto. Vemos que la siguiente capa tiene una forma similar a la capa primera, pero orientada, rotada a 180 grados. Es decir, que con estas simulaciones pues podemos reproducir las imágenes de AFM bastante bien, lo cual nos está diciendo que empezamos a poder simular el crecimiento cristalino, por lo menos bajo ciertas circunstancias. Esta alternancia de capas, cuando vemos, queremos ver el crecimiento de espiral, pues tiene unas consecuencias bastante dramáticas en cuanto a la cinética. Aquí tenemos una dislocación helicoidal, la emergencia de una dislocación helicoidal. Esto es una imagen en agua, esto no está puesto a la escala, pero son 2 micras por 2 micras. Bien, este escalón, cuando se pone en agua, se disuelve ligeramente y se desdoblan esos dos escalones que corresponden cada uno de ellos a media celda unidad. Es decir, tenemos aquí, si subimos de aquí a aquí, tenemos que subir dos escaloncitos de 3,5 angstrom cada uno para situarnos en el plano de aquí. Si inyectamos una solución sobresaturada, empezamos a ver que este escalón avanza y empieza a generarse nuestra dislocación, en el centro de nuestra dislocación helicoidal se nos empieza a formar una espiral. Esa espiral tiene una particularidad, y es que la primera capa se puede extender sobre la superficie de manera más o menos libre, con esta forma de sector circular, pero las siguientes capas que se van generando en el núcleo de la dislocación helicoidal se quedan atrapadas unas con otras, es decir, que vamos alternando velocidades rápidas y lentas, de tal manera que la capa rápida que empieza a crecer se encuentra abajo con una capa lenta en esa dirección, de tal manera que la espiral no se puede desarrollar de manera, digamos, libre y hacer crecer, como en ejemplos clásicos, hacer crecer toda la cara del cristal. Es decir, que esto, bueno, se van extendiendo, pero se ve autolimitada, autoimpedida, porque estamos generando escalones rápidos y lentos, y esos escalones están rotados 180 grados sucesivamente. Bueno, aquí la sobresaturación era lo suficientemente alta como para que empezaran a formarse también algunos núcleos bidimensionales que, de nuevo, pues en capas sucesivas pues tenemos esta forma de sector circular aquí y esta otra aquí, orientadas, rotadas 180 grados una con respecto a otra. Si aumentamos la sobresaturación bastante, desde 7 a 26,7, pues observamos la nucleación bidimensional generalizada sobre la superficie. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que la combinación, en el caso del crecimiento en espiral, la combinación de una anisotropía de crecimiento con unos elementos de simetría que están rotando en capas sucesivas esa anisotropía, nos conduce a reducciones bastante considerables de la cinética de crecimiento. Es decir, cuando tenemos estas situaciones donde hay velocidades rápidas en una dirección y lentas en otras, y además las estamos alternando en capas sucesivas, pues podemos tener estos fenómenos de autoinhibición y reducir considerablemente la velocidad de crecimiento con respecto a lo que, bueno, podía predecir la teoría sin hacer consideración de esta anisotropía, esa combinación de anisotropía y simetría. Bien, podemos ver también transiciones entre mecanismos de crecimiento, desde crecimiento en espiral, un crecimiento en espiral un poco particular porque está estructuralmente autoinhibido, a nucleación bidimensional, y bueno, pues de nuevo podemos construir nuestro gráfico de Sonagawa donde tenemos una transición para un determinado valor. La cuestión es si estos mecanismos son verdaderamente efectivos a la hora de construir un cristal.
Si nos vamos a la otra cara que habíamos visto antes, la 210, la cara lateral del cristal de barita, aquí no tenemos una alternancia, no tenemos subcapas, porque la estructura del cristal hace que el espesor de las capas sea la de la celda unidad, corresponda a la celda unidad, pero tenemos una anisotropía grandísima. De tal manera que las islas bidimensionales ya no se parecen ni de lejos a lo que proponía la teoría, ya no son discos, sino en este caso pues son paralelepípedos que van creciendo, nuclean y crecen muy rápido en una dirección y muy lento en la dirección contraria. En este caso, pues la siguiente capa estaría orientada igual, pero estaríamos haciendo crecer un cristal como si estuviéramos pintando una pared de arriba abajo, siempre dando brochazos en la misma dirección. Si tenemos la fortuna, cosa que no ocurre con frecuencia, de ver una dislocación helicoidal, en este caso dos dislocaciones helicoidales próximas, con la altura de 3,4 angstrom, es decir, la altura de una celda unidad, pues no se observa crecimiento en espiral. Es decir, la anisotropía es tan grande que no hay forma de que se desarrolle una espiral de ningún tipo que dé, digamos, vueltas alrededor de esta posición y vaya construyendo el cristal. Es decir, que volvemos al caso de que los cristales, cuando estamos próximos a las condiciones de equilibrio, en algunas situaciones pueden dejar de crecer o pueden crecerán a velocidades muy lentas y vamos a necesitar la nucleación bidimensional para poder construir el cristal. Este es un ejemplo, es un cristal donde tenemos dos superficies que podemos investigar a la vez, o podemos ver lo que pasa en dos caras diferentes. Y podemos definir, bueno, lo que se puede llamar un paisaje de crecimiento, paisajes de crecimiento sobre diferentes caras. Y vemos que son completamente diferentes. En la cara 001 veríamos esas espirales autoinhibidas y la nucleación bidimensional con formas de sector circular. Y en las caras 210 tenemos esas formas, esas islas alargadas y no hemos observado crecimiento en espiral. Podríamos pensar que esto es una cosa que solamente sucede en la barita, que bueno, pues hemos elegido un ejemplo que hemos tenido mala suerte y es un cristal anómalo, pero resulta que esto empieza a ser bastante generalizado. Y ha habido estudios posteriores en los que, en este caso con proteínas, donde existen combinaciones de anisotropía con distintos ejes cristalográficos helicoidales. Aquí tenemos un eje binario y de nuevo vemos estas islas que tienen esta forma así como de media lenteja y tenemos esta orientación aquí y esta orientación revertida en la siguiente capa. Aquí tenemos un eje ternario en el caso de la tripsina y tenemos tres orientaciones, es un poco más irregular, pero tenemos tres orientaciones de núcleos y en el caso de la proteína de Benz-Jones tenemos un eje cuaternario helicoidal de tal manera que tenemos cuatro orientaciones diferentes, es decir que el cristal va creciendo por medios, tercios y cuartos de su celda unidad y la velocidad de crecimiento no son iguales, de tal manera que estamos alternando velocidades de crecimiento rápidas y lentas con distintas orientaciones y eso conduce a reducciones considerables que han sido estimadas hasta un 50% en las velocidades de crecimiento. Es decir, que este fenómeno observado por primera vez en la barita pues probablemente no es nada extraño, sino que podemos encontrarlo en multitud de cristales, tanto orgánicos como inorgánicos. Bien, ¿qué estos experimentos a nanoescala qué implicaciones tienen o qué enseñanzas podemos sacar así echando un primer vistazo? Bueno, tenemos que, en primer lugar, las buenas noticias es que los experimentos de microscopía de fuerza atómica confirman aspectos fundamentales, digamos las puntos esenciales de la teoría, es decir, que existe nucleación bidimensional, que se cumple de una manera bastante razonable el modelo de Berthelsen-Spread, de nacimiento y propagación, es decir, se forman islas, esas islas se propagan, esas islas coalescen y eso contribuye a formar un cristal. También se observan espirales, es decir, las espirales existen, las espirales se desarrollan y aparecen a partir de dislocaciones helicoidales y se observan a bajas sobresaturaciones. Las dependencias de las velocidades con respecto a la sobresaturación, también no he enseñado ningún ejemplo de nucleación bidimensional, pero sí siguen una ley exponencial, se ha comprobado también que existe hay una dependencia exponencial de la sobresaturación, de la velocidad de crecimiento con respecto a la sobresaturación, y es parabólica en el caso del crecimiento en espiral, es decir, que esto sí se cumple.
Hay aspectos, en cambio, que no pueden explicarse con estos modelos de crecimiento cristalino clásicos. Por ejemplo, la forma y la propagación. Simplemente la forma es algo que no estaba considerado. ¿Por qué? Las islas bidimensionales son diferentes y son diferentes en cada cara cristalina. No tenemos manera, una vez viendo la estructura, pues sí podemos interpretarlo, pero no esa idea de islas como discos que se propagan por la superficie, pues no es realista. La propagación es diferente y las islas tienen multitud de formas. Cuando existe una combinación de anisotropía y simetría, pues se puede producir una autoinhibición de las espirales de crecimiento, es decir, que podemos tener velocidades bastante más lentas de la que podríamos esperar para una sobresaturación dada. Esto afecta a la cinética de crecimiento general y, por tanto, va a afectar también a la morfología de los cristales, que es un tema que todavía en crecimiento de cristales no está resuelto, es decir, cómo predecir una morfología cristalina. Hay muchos intentos y muy buenos, pero no podemos, dado un cristal, una estructura cristalina y unas condiciones de crecimiento, no estamos ahora en la condición de saber qué caras se van a desarrollar y qué caras no se van a desarrollar y cuál va a ser la morfología final. Bien, ya para el último tema es el crecimiento de soluciones sólidas, que lo podemos asimilar a las mutaciones biológicas. Tenemos también que los biólogos y los bioquímicos lo que hacen es pues todo tipo de canalladas a seres vivos para modificarlos, ¿no? Se crean mutaciones y, observando esas mutaciones, pues se puede ver qué es lo que estamos tocando, o sea, qué es lo que estamos modificando. Bueno, esto es bastante horrible. Entonces, tenemos aquí una mosca con cuatro alas, con ojos blancos, con ojos rojos. Tenemos un ratón sin pelo, un ratón sin patas, un ratón con una joroba. Bueno, nosotros somos menos sádicos y lo que hacemos es modificar la composición y ver cuál es la morfología del cristal. Bien, aquí hay algunos ejemplos. El caso de la calcita con estroncio, pues se nos modifica de la forma de romboedro que todos conocemos, pues se nos forman estas cosas así en bloques cuando metemos estroncio en la calcita. Sobre la superficie, eso también es calcita con estroncio, vemos modificaciones drásticas de las espirales de crecimiento, ya no son espirales en forma de rombo, sino que bueno, pues son alargadas o más o menos irregulares. En el caso de la varita, podemos mutarla introduciendo estroncio, que se incorpora bien en la estructura y sustituye al bario, y podemos ver pues zonados de composición con zonados sectoriales dentro de la estructura, oscilatorios, y bueno, tenemos también sobre cambios morfológicos bastante considerables cuando metemos el estroncio. Esto va a ocurrir también, esto se puede observar en la superficie, y la manera de ver por qué esto es así es ver qué es lo que ocurre en la superficie. El estudio de las soluciones sólidas, el crecimiento de soluciones sólidas, es bastante complicado porque, bueno, se puede abordar de distintas maneras. Una de ellas es considerar lo que he dicho antes, que eso son mutaciones, y considerar que es un crecimiento anómalo o es un crecimiento patológico del cristal, donde estamos metiendo un componente que, digamos, que no es el suyo, que se aleja de la pureza del cristal original. Podemos considerarlo así, o podemos ser un poco más menos puritanos y decir que lo que ocurre es que los cristales tienen variación química, es decir, que la variación composicional, la variación de composición forma parte de la naturaleza del cristal. Esto da lugar a que tenemos que considerar que tanto la composición de los cristales como de las soluciones, soluciones acuosas o el medio a partir del que crece, son variables del sistema en lugar de cosas anómalas, sino que el cristal va a variar su composición. Por lo tanto, los parámetros físico-químicos de la solución sólida van a variar con la composición, es decir, volumen molecular, energía libre interfacial, toda la serie de parámetros que están, bueno, no he puesto detalles, pero todos estos parámetros están metidos en todas las ecuaciones de crecimiento cristalino. Bueno, pues esto se puede modificar y hacerlo funciones de la composición del sólido. De que la idea es tratar al cristal con variaciones de composición como parte de su propia naturaleza. El primer problema que nos encontramos con esta aproximación es que tenemos que definir una sobresaturación para cada composición posible del cristal. Cuando he hablado de que teníamos el parámetro de control de la sobresaturación, y esa sobresaturación se definía como el producto de actividades iónicas partido por el producto de solubilidad, bueno, eso es verdad cuando tenemos una composición fija. Si nosotros el cristal variamos la composición, tenemos que generalizar esa idea, y la manera de generalizarla es definiendo una sobresaturación que se puede definir de dos maneras. No voy a entrar en detalles en esto, pero básicamente lo que tenemos es los iones que forman parte del cristal
con su variación composicional aquí, en este exponente, y dividido por un producto de solubilidad, que es un producto de solubilidad generalizado para todas las composiciones posibles. Bueno, sin entrar en detalles, que es un poco arduos, el caso es que tenemos una sobresaturación, podemos definir una sobresaturación que es función de la composición del cristal. Es decir, que si nosotros queremos estudiar cómo crece un cristal en el que varía la composición y tenemos un medio único con una composición fija, para esa solución, en el caso en que yo trabajo, una solución acuosa con una cantidad de bario, estroncio y sulfato, podemos definir una función de sobresaturación que varía con la composición de la solución sólida. Aquí tendríamos un término extremo de la solución sólida, digamos sulfato de bario puro, aquí tendríamos sulfato de estroncio puro y tendríamos que la sobresaturación varía para cada composición, es decir, cada composición tendrá un valor de sobresaturación diferente. Esto complica mucho las cosas porque nuestras transiciones entre mecanismos de crecimiento van a ser también funciones de la composición, es decir, si tenemos un término extremo aquí, tenemos nuestro diagrama de Sonagawa con nuestra transición para este punto de aquí, un valor de sobresaturación para el cual pasa un mecanismo a otro. Para el otro término extremo de la solución sólida tenemos otro valor, otro diagrama de Sonagawa, pero entre estos dos valores vamos a tener una variación que podemos asumir en principio como primera aproximación, una variación lineal de esas transiciones entre mecanismos de crecimiento. Es decir, que si queremos hacer un experimento con una composición fija del medio de crecimiento, vamos a tener una función de sobresaturación y vamos a tener una variación de la transición entre mecanismos de crecimiento. Es decir, que determinadas soluciones, determinadas composiciones de la solución sólida pueden crecer mediante mecanismos de nucleación bidimensional y otras composiciones pueden crecer mediante otro mecanismo, mediante el crecimiento espiral. Complicamos más las cosas y ya tenemos transiciones que son a la vez funciones de la composición. Bueno, una manera de comprobar si esto es verdad, bueno, un poco también cualitativa, es tener tres soluciones acuosas con tres distribuciones distintas de sobresaturación, tres funciones de sobresaturación, y asumir, como conocemos este valor transicional de manera experimental y este de aquí, asumir que es una variación lineal y hacer experimentos de crecimiento. Cuando estamos con la curva 1, tenemos una gran sobresaturación y tenemos que prácticamente todas las composiciones, menos estas de aquí, crecen de manera más favorable por nucleación bidimensional. Luego deberemos observar núcleos bidimensionales sobre la superficie, que es lo que vemos. Muchos núcleos muy pequeños, porque todas las composiciones crecen según ese mecanismo. Si bajamos un poco, pues tendremos núcleos bidimensionales y tendremos algunas composiciones donde deben crecer por crecimiento en espiral, o que es lo mismo, por avance de escalones generados por una dislocación helicoidal. Si bajamos un poco más, pues tendremos que todas las composiciones, menos algunas de aquí y probablemente aquí alguna, todas las composiciones crecerán por crecimiento en espiral o por avance de escalones, menos algunos núcleos, y aquí lo que vemos son unos pequeños núcleos, una serie de núcleos, y luego el avance de escalones que corresponde al crecimiento en espiral. Bien, esto está muy al principio de la investigación y bueno, hay todavía que hacer muchísimas cosas, pero digamos que es la vía de ir profundizando en lo que le pueden ocurrir a los cristales y cómo son los mecanismos de crecimiento cuando les cambiamos la composición. Bien, para acabar ya, no, esto se podría hablar muchísimo del tema, tengo más ejemplos de transiciones entre mecanismos de crecimiento en función de la composición y efectos extraños sobre la superficie, pero bueno, eso es, creo que es suficiente por ahora. Pasemos a las conclusiones generales de todos estos estudios y los que se están realizando en este momento. Tenemos que, en primer lugar, bueno, hay que ver que la teoría de crecimiento cristalino es un buen punto de partida para empezar a estudiar los cristales a nanoescala y para desarrollar nuevos modelos. Pero estos modelos nuevos tienen que incorporar la estructura real de las superficies, tanto la estructura de los escalones como la estructura de los rincones. Y es muy importante tener en cuenta esa anisotropía de propagación de los escalones, que es consecuencia parcialmente de la estructura.
Hay que ver las limitaciones que impone la simetría, tanto a la nucleación bidimensional como al crecimiento espiral, qué superficie tenemos, qué simetría tiene esa superficie y cómo van a estar orientados los escalones más frecuentes. Y por último, tenemos que incorporar también la variabilidad química, es decir, que los cristales en la naturaleza y en muchas en condiciones de laboratorio no son puros, sino que tienen una variabilidad química y eso introduce un factor de complejidad que hay que, bueno, pues alguna vez habrá que abordar. Como he dicho antes, estamos lejos de predecir velocidades de crecimiento de caras cristalinas a partir de condiciones de medios bien caracterizados, es decir, conocemos composición, sobresaturación, temperatura, pero no somos capaces de decir esto va a crecer a tal velocidad y esta cara va a crecer a otra velocidad y la morfología cristalina, que es consecuencia de las velocidades relativas, va a ser esta. Eso estamos todavía bastante lejos de conseguir. Y bueno, los futuros desarrollos en la ciencia de crecimiento de cristales van a requerir más experimentos a nanoescala, que son tediosos, pero que es la única manera de ver qué es lo que ocurre en los sitios donde crecen los cristales, y más simulaciones con ordenador que nos van a permitir interpretar eso que estamos viendo sobre las superficies. Bien, este año, como ha dicho Luis, es el año internacional de la cristalografía, el 2014, hace 100 años que se concedió el premio Nobel a Max von Laue por la difracción de rayos X por un cristal, que constituyó un final y un principio, el final del desarrollo de la cristalografía, la teoría reticular, con la comprobación de que los cristales verdaderamente eran medios periódicos y por tanto podían difractar una radiación. Y ese fue un final y un principio porque nos dio un método para explorar las estructuras de los cristales. Bien, eso estaba bien, podemos seguir explorando la estructura de los cristales, pero 100 años después del premio Nobel de Laue seguimos todavía con muchas lagunas en cuanto a cómo se forman esas estructuras. Sabemos más de las estructuras, de cómo esas estructuras se fabrican o se generan tanto en la naturaleza como en el laboratorio. Y nada más, muchas gracias por la atención.